Brian González. Brian, pues ¿cómo estás? Salió la convocatoria a Selección Nacional y está ahí tu nombre. ¿Cómo te sientes de representar al país? Muy emocionado, muy contento. Pues como todo futbolista, este es un sueño que busca desde muy chiquito y pues como te digo, muy emocionado, muy contento. A llenarle el ojo al Vasco, ¿no? En tu primera convocatoria con Javier Aguirre, ¿qué es lo que esperas de estos partidos contra Valencia y contra el equipo de Estados Unidos? Sí, claro, es una oportunidad muy, muy linda para mí. Espero poder llenar el ojo y poder demostrar mi trabajo, mi disciplina y bueno, más que nada disfrutarlo y sabemos la responsabilidad que es. El objetivo, ¿no? Quedan 2 años para el Mundial, obviamente todos trabajan para estar ahí, la competencia es muy dura en todas las posiciones. Sí, claro, como bien comentas, la competencia es muy dura y bueno, a mí lo único que me queda es trabajar, ir a demostrarme y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Porque a lo mejor uno no sabe si es la única que puedo llegar a tener o van a ser muchas. Entonces disfrutarlo y tratar de hacerlo de la mejor manera. Venimos de una derrota un poco dolorosa, creo que por el resultado que tuvimos al final, por todo lo que conllevó a eso, nos dolió mucho, pero bueno, en toda la semana hemos venido trabajando muy bien, hemos hablado mucho y vamos a ir a Tijuana en busca de esos 3 puntos. ¿Qué partido hay que hacerle a Tijuana para sacar los 3 puntos? No, es ir pensando ya en ir a ganar, no tenemos otra mentalidad. Prácticamente 4 años de tu debut, 3 años de tu primer gol, ¿qué representa? ¿Cómo te sientes? No, pues como siempre va a ser lindo para mí el ir para allá, me trae buenos recuerdos. Como bien lo comentas, me tocó debutar ahí y me tocó meter mi primer gol en primera división. Pues bueno, es muy lindo para mí. Igual eso ya quedó en el pasado, pero ahorita pues obviamente lo sigo pensando y esperemos ir allá y ahorita en busca de los 3 puntos. Muchas gracias, Brian. De nada. Jorge Berlanga, Jorge, pues ¿cómo están para el próximo partido contra Tijuana el próximo viernes? Ah, la verdad que el equipo muy, muy comprometido, comprometido para ir a competir a una cancha difícil, un equipo que viene bien, pero nosotros estamos preparando, trabajando fuerte y bueno, vamos a ir a hacer bien las cosas. ¿Cuáles fueron las conclusiones después del último enfrentamiento? Que si bien en el primer tiempo se vio que Pachuca fue superior, quizá la expulsión es lo que viene a derramar ese vaso, pero ¿qué conclusiones sacaron? Ah, que okay. El equipo va para arriba, de a poquito, claro, ya un poco tarde nos cae esa reacción en el torneo, pero el equipo va mejorando, va teniendo buenas sensaciones, que creo que es lo que mejor se sacó de todo el partido, el primer tiempo, como dices, muy buen primer tiempo y ya la expulsión pues creo que fue lo que ahí medio nos costó. Oye, Jorge, todavía quedan puntos en disputa, pero pareciera que ya no hay tanto margen de error, si es que ya no hay margen de error, ¿no? Para este Pachuca si ya se clasificaron. Sí, nosotros estamos conscientes de eso, de que ya es ganar, sumar puntos, como sea, donde sea, y bueno, te digo, nos estamos preparando para eso, para estar preparados para ganar y a quien nos pongan enfrente. En lo personal, Jorge, de tener minutos, ¿cómo te sentiste en ese partido contra el Sur? No, la verdad, muy bien. Otra posición, pero bueno, siempre donde sea, uno quiere jugar, quiere sumar minutos. Y bueno, y más contra este tipo de equipos que son de muy buenos jugadores, un gran equipo. Así que lo que venga para mí es.